No sé por qué el Freezer me trata tan mal. ¿Qué quiere de mí si se va a casar con la otra? Encima ahora el mellizo ese que me persigue por toda la casa, no sé qué le pasa conmigo. ¿Viste los ojos que tiene? Divino. Ven, no sé, cuando me mira, me da una sensación. Igual no me desbola, estoy loca. Se me metió que me gusta Franco porque se va a casar mi príncipe, pero ¿qué es eso? Estoy loca nada más. ¿Qué hace acá, Freezer? Vine porque te dije que quería hablar con vos. Y ahora más que nunca. ¿Es por algo de lo que dije recién? No, no escuché. ¿Qué dijiste recién? No, nadie dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién habló? No, 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 que le doy la oportunidad de que me diga lo que me quiere decir, pero rapidito que me quiere dormir. Vamos. Sí, ya lo sé, tranquila, no me apures. Quiero hablarte de Franco, ¿sabes? Él es muy buen chico, pero es muy enamoradizo. Y hoy en la tarde perdió a su entrenador por culpa de esa cualidad. ¿Y yo qué tengo que ver? Vos tenés que ver, y mucho, porque él me dijo que últimamente él siente que se está enamorando de vos, y yo me quiero disculpar por anticipado con vos, porque por ahí él se acercó y te molestó. No, 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 no hizo nada, no hizo nada. Bueno, si no lo hizo todavía, por ahí lo hace después. Y si llega a pasar, yo quiero que sepas que... Quédese tranquilo, yo sé que él es un buen chico y muy enamoradizo. No se preocupe. Vos no me estás tomando en serio, Flor. Por favor, te pido que me escuches. Te lo digo en serio, es muy inmaduro. Y además en un par de días más se va. Quédese tranquilo. Vaya a darle el besito de las buenas noches a su novia Delfina. Permiso, que descanse.